Hola amigos, bienvenidos a otro video. Hoy es el último día para estar aquí en el rancho. Ya después vamos a ir a Gringoilandia. La neta no quiero irme. No quiero irme, pero pues el deber debe. Así que hoy vamos a ir a Pénjamo. Ahorita los voy a llevar. Aquí mi mamá ya tiene su carne seca para llevar. Obviamente casi toda la gente que viene para México lleva carne seca. Ya está casi seca, oigan. Esta la pueden comer así con enchilada, la doran. Ay, la mosca. La pueden, pero todavía la tienen que lavar antes de cocinarse. Pero está bien deli. Totalmente diferente como allá. Hola, me encuentro en la calle Abasolo, la que va para el templo y para el jardín, para el centro. Vean, aquí tienen un buen de puestos para hacer tortillas, para la cocina. Por acá tienen más cosas. Por este lado, este don vende fruta. Aquí está la iglesia, el templo. ¿A dónde vas? Vamos a ir para allá, ¿no? Sí. Mira los juguetes. Un buen de juguetes. Ayuntamiento 1952-1954. Ahorita vamos a ir a comprar unos churros. A los de la esquina. ¿Cómo se llaman esos churros, cuñada? Siempre está ahí ese puesto de churros ahí en la esquina. Vean, aquí el señor está pelando nopalitos. Qué delo. Por acá tienen fresas. ¿Se acuerda cuando se casó y que usted iba caminando por este pasillo? Sí. Como una reina. Como no me miren, sos. Aquí están los churros, oigan, vean. Los fríen en un cazo con aceite. Los tapa la doña. Ahí los va a cortar. Y luego por allá, para aquel lado, les pone azúcar con canelita. Estamos en el jardín aquí. Está bien bonito. Me estoy comiendo un churro, oigan. Calado. Estamos aquí enfrente del templo. Oigan, nos encontramos en este puesto de plantas naturales, vean. De todo un buen. Para riñón, para colesterol, para tiroides, para todo. Todo esto es natural, oigan. Super cool. Voy a comprar un raspado, oigan. Lo pedí de tamarindo. Aquí lo está haciendo. ¿Ustedes hacen la pulpa? Vamos a espantar a mi madrina. Voy a tratar de quitar la bolsa. Como cuando el vidrio ya no se detiene solo, lo tienes que detener con tu cabeza.
para echar las cosas, oigan. Ya nos vamos para el rancho. ¿Quién se va a cargar el costal, oigan? ¿Quién? ¡Feliz! Ahorita vamos a ir a ver los puercos. Ayer les dije que los iba a llevar, pero no los llevé. Hoy los voy a llevar. Pues sí. Güey. Vean, ¿estos son los puerquitos? ¿Cuáles son los que crió la puerca la otra vez? ¿En diciembre? ¿Estos?
Vean, ya están bien grandes, oigan. Oigan, aquí estamos con esta cerdita, va a tener baby. Oh my goodness, ese fue el primero. Por aquí hay cuatro. Vean, ahí es donde toman agua. Ellos le chupan y sale el agua. ¿Qué? Por acá hay cinco más. Y regresamos con los puercos. Aquí les conté que aquí vivía mi abuelito y mi abuelita. Está abandonado su jardín. Oigan, estamos aquí en el Piojo. Vamos a comer un duro. Comiendo duro. Ya me lo estoy acabando. Y no quería. Ahí va. Está bien, Delo. Hola, amigos. ¿Cómo me llamo? Papo. Tabo. Oigan, ya vinimos del Piojo. Estamos aquí en el ranch. Ya me bañé, ya empacamos, todo good. Mañana salimos temprano, pero pues ya, todo relax. Y Julián no quiere hacer la tarea. No quiere hacer esa tarea, oigan, que es nada más escribir estas palabritas. Ya nos vamos a dormir. Qué emoción. A dormir. Oigan, hasta aquí este vlog. Espero les haya gustado. Gracias por todo el apoyo. Y si eres nuevo, no olvides de suscribirte al canal. Los veo para el siguiente video. Bye. Se cuidan. Besos, bendiciones.